Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy arrancamos desde Gualeguaychú esta nueva edición de Motomax para contarles que la semana que viene estaremos con la cobertura de la edición 2014 de la Expo Únicamente Moto. Esta semana estamos con el Mundial de Motocross, vuelve a la arena de Valkspaard en Holanda y también con lo que fue la fiesta del MotoGP, 15 años en su regreso a la República Argentina. Con estos temas arrancamos el programa de esta semana. Y comenzamos el programa de esta semana con todo lo sucedido en la previa al MotoGP de Termas. Ahí estaban los chicos de MG Bikes. Nadie podía faltar en la fábrica de Yamaha Motor de Argentina con la visita de Jorge Lorenzo, que llegaba a nuestro país. Y por supuesto, representante de la casa de los tres diapasones en MotoGP. Aquí recibido por nuestro colega y amigo Pablo Esquilachi en lo que fue una charla con todos los fanáticos y por supuesto con todos los integrantes de la familia Yamaha, la gente que trabaja en la compañía, los concesionarios que se acercaron, el regalo del presidente Pablo Letsevich de esta remera con el 99, representando por supuesto a la Argentina en la selección nacional. El despliegue de la bandera de Yamaha y ahora charlábamos con Pedro Varela y el presidente de Yamaha, Pablo Letsevich. Estamos con Pablo Letsevich, presidente de Yamaha Motor de Argentina. Qué recibimiento a Jorge Lorenzo, Pablo. Sí, realmente muy bueno. Digamos, la gente estaba bastante ansiosa con esta llegada. Y bueno, por parte de Jorge también realmente muy, digamos, una impresión muy positiva, una persona muy humilde, muy dada, realmente un gusto. Todos los empleados preguntaron y fueron realizadas las preguntas y todas respondidas. Sí, hubo una encuesta, digamos, durante la semana donde los empleados hacían sus preguntas, las depositaban, después la gente de Recursos Humanos hacía un resumen, digamos, de todas las preguntas y como para, digamos, hacerlas en este evento. Vemos una intensa preparación de Yamaha, no solo aquí en la planta industrial, sino también en Termas de Redondo, ¿es posible así? Sí, digamos, la gente estuvo trabajando bastante en la organización, básicamente estamos convocando a varios concesionarios al evento. Como una motivación positiva en este momento un poco duro del mercado de motocicletas, así que básicamente van a hacer actividades con concesionarios en MotoGP. Pablo, ¿quiénes son los que están yendo al evento allá en Termas, puesto que hubo un concurso en internet y hubo alguna otra acción también? Sí, correcto, hubo un concurso en internet donde, digamos, a través de Facebook se hizo un sorteo y, digamos, ahí tenemos dos personas que concurrieron al evento, y además hizo también un concurso de ventas entre vendedores de concesionarios, donde también tenemos 5 personas que van a participar del evento en Termas de Redondo. Estuvimos con el 99, con Jorge Lorenzo, y con Valentino, con el 46, ¿pasa algo? ¿Hay alguna acción? Exactamente, esa gente también va a tener la oportunidad de verlo a Valentino el viernes por la tarde, así que bueno, yo creo que va a ser muy, muy motivante para todos ellos. ¿Y cierran el sábado o el viernes con una cena? El sábado la noche hay una cena y bueno, el domingo la carrera. Y ahora sí, ya estábamos en Termas, donde el equipo de Motomax fue invitado por la gente de Hotel Marina del Faro. Hay que agradecerle a su dueño, el señor Carlos Gordillo, este momento de relax esperando el Gran Premio de la República Argentina después de 15 años. Y viendo, por supuesto, las instalaciones de Termas. Realmente se ha hecho un trabajo formidable para adaptar el circuito. Ahí lo teníamos a Mauro D'Annunzio, también Pedro Varela, que acompañaban a las cámaras de Motomax en este viaje. Y a la noche, justamente, Ducati Argentina realizaba una cena para agasajar al equipo, a los pilotos que venían del exterior. Iba a estar presente Johnny Hernández, ahí lo teníamos a Mauro D'Annunzio de Ducati Argentina y a Pablo Van Nieuwenhoop de Shell Argentina, que coordinaron todas estas acciones. Ahora la palabra de Gigi Daligna. Nosotros estamos muy contentos que tiene un soporte de club de Ducati así importante en América del Sur. Es la primera vez
de correr con MotoGP en Argentina. Estamos muy contentos, el circuito es fantástico. Vamos a ver si podemos hacer buenos resultados el domingo. Creo que vamos a intentar el máximo como siempre. Se realizaron sorteos de productos Ducati y también de pases a la tribuna exclusiva de la marca, ahí llegando a la curva 1, que realmente explotó de Ducatistis. Y bueno, la presencia de los pilotos oficiales, Andrea Dovizioso, Manuel Epirro reemplazando a Crutchlow y también Iannone, y nuestro representante latinoamericano que nos saludaba de esta manera. Saludos para Motomax. Y acá estábamos en las calles de Termas, que realmente fue una fiesta, un verdadero encuentro motociclístico. Ahí estaba toda la mesa de la banda olavarriense, mucha gente de mi ciudad que se acercó. Un saludo a Carlos Schamberger y por supuesto a todos los chicos con los que compartimos este fin de semana espectacular. Emiliano González, de nuestra producción, que estuvo trabajando. También a Martín, que viajamos desde Olavarría. A la familia Santellán, a Juancito y a Walter, que pasamos un fin de semana espectacular. La familia Spinella, el Doc Michetti y todos los que vinieron, como Carlos Schamberger y su mujer, a vivir esta verdadera fiesta. Un catálogo de motos viviente, como siempre digo, una reunión excepcional que le dio este clima de la vuelta del motociclismo grande a la República Argentina. Nos vamos a un corte y ya volvemos con mucho más Motomax. ¡Caliente las empanadas para Motomax!